Vamos a preguntar por famosos. Dale. Pareja famosa. ¿Qué onda Milet y Tinelli? Claro. ¿Hiciste los números? Hice los números. Él va a tener un año 13-4, va a tener propuestas nuevas laborales, va a tener cambios muy fuertes en su estructura laboral a partir de abril. Es un año muy bueno para él. Un año muy bueno para Tinelli. Y me parece que el amorío se va a seguir. Ah, va a seguir. Amorío, sí, igual la palabra es amorío. Es una palabra de amorío y quizás pueda sorprender, porque él lo muy enganchado, muy enamorado, y me parece que es algo lindo que puede tener continuidad por ahora. ¿Un bebé? ¿Qué onda el casamiento recién de Nicole y Ursera? Vení, pasa, ¿es un casamiento? ¿Hace cuánto hace que no aparece en cámara, Pau? Hace un montón. Mirá qué hace un montón. Linda, vení, Pau. Mirá lo que es Pau. Ella estuvo en el casamiento de Ursera y Nicole. Ursera y Nicole, ¿qué No, me parece que es un momento re lindo para ellos, para hacerle los números. Y sí. No querés meterte en quilombo. Claro, o sea que los números me dan malo. Pero vos sabés que como fue el casamiento que yo más me emocioné, porque la vi, digo, qué felicidad. Estaba embarazada, hermosa. Las nenas re emocionadas. Estuvo buenísimo. ¿Te preguntó antes? No. Obvio que pregunta. Ya, recontra consulta. Esta es la fecha de este programa. Ok, perfecto. Ay. Vamos. ¿Es necesario? Y bueno, ya que estamos, bueno, claro. Nos tiramos la pileta. ¡Nueve! ¿Qué es nueve? Ahí vamos. El 9 es el número de la evolución. Viste que del 1 al 10 es el último número, la finalización de un ciclo. Sí. Entonces, la primera etapa del programa sigue en una meseta, o sea, como una línea. En agosto hay una transformación. ¿Llegamos a agosto, Pablo? Con un cambio y un proyecto muy importante que trae un saldo positivo. Muy bien. Está muy bien. Hay continuidad, pero con una nueva estructura. Y para bien. Ay, Dios, bueno. Qué miedo. Vamos, querido. Mirá la gapa. Paula, los ojos grandes. Vas a ver. Bueno, ¿qué otro famoso quieren? A ver, Susana, ¿qué onda? Susana tiene un año. Susana cumple redondo el año que viene, chicos. Susana tiene 80. Bueno, no se dice la edad. Dije redondo. Y bueno, pero ¿cuál va a ser, chicos? 50. Susana tiene un año muy bueno. Va a disfrutar muchísimo este año, va a estar a pleno en todo lo que tiene que ver la parte de la comunicación, claro, lo que mejor sabe hacer. Me parece que es un periodo muy positivo y no sé por qué veo como una especie de mudanza, algún cambio de estructura grande que va a ser. Vuelve Argentina, vuelve Argentina. La Argentina va a estar ella es argentina. O sea, ¿Milei? Milei tiene, sí, Milei tiene un número muy importante. No me digas el 7 porque se arma. Es el 7, no. Milei tiene un número de mucho cambio. Él va a tener la primera etapa del año de mucho movimiento. El mes clave es febrero. Ah, mira vos. Para bien o para mal. Febrero es el mes donde se reestructura todo de nuevo y se definen algunas cuestiones que son muy importantes y mucho más profundas de lo que todos creen. La pareja con Fátima. Eso. La pareja con Fátima, para mí hay continuidad. Hay continuidad. Y puede haber algo muy positivo entre ellos. ¿Un bebé? No sé, hasta no me sorprendería que no puedan tener un bebé. Volvés a la sillita y te pregunto un par más. Tini y De Paul. Tini y De Paul, que estuvo todo el fin de semana. La pasión, Tini y De Paul. Tienen como una pasión, pero me parece Viste que los dos tienen las trencitas ahora. Es un pesado, le copia todo, me dijeron. Él es un pesado. Sí. Le Tini y De Paul, ¿vos decís que hay pasión ahí? Nada más. Son muy jóvenes. Sí, yo veo que es por otro lado, Tini. Me parece que va a estar en otro tipo de relación. También es un proceso. Me parece que ella está en un crecimiento muy personal y está buenísimo que la pasen divino. Bueno, Wanda Nara, su familia, ¿viste? Es la ganadora del último Bailando de Italia. ¿Cómo ves a Wanda? Wanda la veo bien. La veo. Wanda tuvo un año 7, les cuento. Ah, mira vos. ¿Viste? Claro. Les dije, chicos, el 7. ¿Cómo es el 7? ¿Qué es el 7? Es la mierda. El 7 son las todo malo. El número 7 es un número muy místico, entonces te dice, vas a tener que aprender sobre la vida. Te evoluciona, pero te transita, te hace transitar en una experiencia de vida importante. Por eso tuvimos el año así que tuvimos. Así, tuvimos un año 7. ¿Sos optimista con el país, con lo que ves, con los números? Mira, la primera etapa del año es difícil, dificilísima. Yo estoy poniendo negocios, puse un negocio hace días. Sí, o sea, obvio. La verdad que no le doy tanto bola, pues si no, muero. Claro. No puedo arreglar atrás, voy para adelante. Pero sí creo que es un proceso y el proceso va a ser duro. Después de agosto puede venir un cambio muy positivo porque justo el 8 da agosto. Como nos da a nosotros. Como nos da a nosotros, a todos. Y lo que sale bastante marcado es una definición para febrero. Después me voy a poner a investigar bien y también voy a ser muy cuidadosa porque todos necesitamos trabajar, todos queremos un país hermoso.
y hay que apoyar para que todo salga bien. Sí, un poco optimismo también. Gracias, Fiti, ¿eh? Es un placer enorme. Gracias. 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 Gracias.